Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Yura, yo soy una colombiana viviendo en Australia y les doy la bienvenida a un nuevo video. Acá les voy a mostrar cómo fue la sala VIP de Ho Chi Minh con Vietnam Airlines. Espera de los aeropuertos, la verdad es que son bastante aburridas, o a mí me parece que son muy aburridas. Obviamente depende de los aeropuertos, hay aeropuertos que tengo entendido tienen salas de espera espectaculares, pero para ser sinceros, la mayoría son súper aburridas, no hay mucho que hacer, hay sillas incómodas, hay uno que otro café, uno que otro restaurante y de pronto algunas tiendas que son súper costosas y ya. Para los que no sabían, existen estas salas VIP que son salas exclusivas, en donde uno puede ingresar y tiene unos beneficios extras que obviamente afuera en una sala normal pues no va a tener. Una de ellas es una silla cómoda, uno puede tener comida extra, uno puede tener licor, puede tener duchas, bueno, hay muchas opciones. Cada sala de cada aeropuerto es diferente, hay unas que son muy top, hay unas que son muy normales. Y nosotros con este viaje a Vietnam, perdón, a Europa, cuando paramos en Vietnam, entramos a la sala de espera de Vietnam Airlines y acá les voy a mostrar cómo fue esa sala de espera para que tengan más o menos una idea de cómo son estas salas y si vale la pena pagar por ellas o no. Nosotros no pagamos nada porque en el tiquete que habíamos pagado, que era business class, pues venía incluido. Y esta cara de loca que tengo en este momento es una cara de haber estado casi 10 horas en un vuelo. Y llevamos más o menos como 2 horas esperando para el siguiente vuelo. Y creo que nos faltan todavía como 7 horas más. Estamos en Ho Chi Minh, en Vietnam. Nos vinimos con una aerolínea que se llama Vietnam Airlines. Es la primera vez que viajo con ellos y me gustó muchísimo. El servicio excelente. Lo único fue que durante el vuelo tuvo fallas los televisores, el centro de entretenimiento. Así que como por 2 horas pues no pude ver películas ni nada. Dormí un poquito. Y en este momento estamos en la sala VIP de espera de esta aerolínea que acá se llama Lotus Lounge Room. Yo he estado en varias, no en varias, bueno, en algunas salas VIP en otros aeropuertos. He estado en Houston, en Melbourne y en Brisbane. Y pues normalmente son muy parecidas. Esta de acá siento que es un poquito más pequeña. De hecho, esta mañana también estuvimos en la de American Express en Melbourne y es muy pequeñita y el servicio fue terrible. Esta me parece chévere. Tiene una vista hacia las pistas, entonces pues se pueden ver entrar y salir los aviones, así que me gusta porque eso me entretiene. Les voy a dar un poquito como un recorrido. No está muy grande, así que va a ser muy sencillo. Tiene duchas. Así que se puede uno duchar acá si quieren. Por otro lado, no he comido mucho porque comí muchísimo en el avión. Y aparte la comida acá siento que no está como que no está muy caliente como debería estar. O no está muy fría las cosas que deben estar frías. Así que no he comido mucho, solo un poquito y tampoco tengo mucha hambre. Salí de la sala de espera, de esta sala de espera, a buscar un desodorante y no encontré en ningún lado que vendieran un desodorante. No me traje en mi maleta de mano desodorante, se me olvidó. Y no hemos encontrado ni una droguería, ni una convenience store, o sea, una tienda, esas pequeñitas en donde venden de todo, sino solamente hemos encontrado tiendas de marca y creo que tiendas que venden souvenirs y algunos restaurantes y ya. O sea, no puedo creer que un aeropuerto no tenga una tienda de este tipo. Quizás estén en otro lado, no sé, pero bueno. Me va a tocar bañarme y no usar desodorante. Las sillas me parecen chéveres, podrían ser un poco más cómodas, pero en general las salas VIP todas cuentan con el mismo tipo de sillas. Acá está la vista hacia las pistas del aeropuerto. Tiene aparte todo tipo de revistas. Y miren, normalmente las salas de espera siempre tienen computadores y servicios de impresión, lo cual me parece buenísimo en caso de que uno necesite imprimir algo de urgencia.
por supuesto también tienen opción de wifi gratis y enchufes para poder recargar sus aparatos electrónicos, aunque nosotros no trajimos ningún enchufe que nos sirva para Vietnam. Así que probablemente me venga a sentar un ratico ahí. Aquí está cómo se debe utilizar. Voy a ensayar la silla de masaje. Según Nick, necesito monedas, pero no, creo que no. Vamos a ver. Este es el control. Y vamos a ver si puedo. ¡Ah! ¡Funciona! Esto está lo máximo. A ver. ¿Y ahora cómo le hago para que me haga masaje? ¡Ah, ya! ¡Ah! Es bastante fuerte, pero se siente bien. Llevo casi, no sé, 2 horas en el aeropuerto de Melbourne, más casi 10 horas de vuelo, más otros 2. O sea, llevo casi 14 horas sentada, así que un masajito no le va mal a nadie. Miren, y les va mostrando en qué partes del cuerpo les está haciendo masaje. En este momento me está haciendo masajes en partes un poco adecuadas. Y bueno, ya entendí cómo es el tema de los masajes. Entonces acá se prenden, este es el tiempo, este no sé qué es, este es como golpecitos. Si ven, acá va cambiando. Ay, me está moviendo la cámara. Si quito este y le doy este, estos son como pellizquitos que le hace a uno el masajeador. Este es como compresión. Y ese sí no me gustó porque me estaba apretando las piernas. Este son vibraciones. Y miren, les va mostrando en qué parte del cuerpo le está haciendo. O sea, en este momento está en mi espalda. ¡Ay! Esto está genial. O sea, esta silla es la que necesito en mi casa. En este momento son las 9:40 hora australiana. Yo a esta hora normalmente ya estoy debajo de las cobijas. Yo soy un pajarito que se duerme tempranito, así que a esta hora ya sé que muero de sueño. Todavía nos faltan no sé cuántas horas, como 5 horas más acá. Y bueno, les quería contar cómo uno puede ingresar a estas salas VIP. Es muy sencillo, hay muchísimas opciones. Una de ellas es con las tarjetas de crédito. Por ejemplo, en Melbourne nosotros entramos usando la American Express. Hay tarjetas de crédito que están afiliadas con las aerolíneas. Entonces, por ejemplo, en Australia hay tarjetas que están afiliadas con Qantas, entonces uno puede entrar a las salas de espera de ellos. También se puede pagar un programa anual que se llama Priority Pass, y uno paga no sé cuánto anual, y cada vez que vaya a ingresar a uno de estos, a estas salas VIP, paga un poquito. Uno puede pagar el pase del día. Muchas salas de espera le dan la oportunidad a uno de pagar el día si quiere. Si uno, por ejemplo, está viajando, no sé, yo por ejemplo viajé con United Airlines desde Houston hasta Sydney. Por haber viajado con ellos podía entrar a la sala de espera y simplemente tenía que pagar. Me costó, no sé, como $40 americanos, pero valía la pena porque yo tenía una espera como de 9 horas, y pues uno con esa plata pues tiene comida y bebidas y un lugar más chévere para poderse sentar. ¿Qué otras opciones hay? Estoy casi segura que algunas aerolíneas también con sus programas de puntos les dejan ingresar a las salas VIP. Y otra opción es también comprar o un tiquete de primera clase o un tiquete de negocios.
nosotros entramos a este de acá porque uno de nuestros tiquetes era de negocios, business class, y el otro, que fue el mío, era un tiquete de premium economy, que es algo así como una silla económica pero con un poquito más de espacio y con otro tipo de ventajas. Hicimos también un bid, que es como una apuesta para poder obtener una silla de business class por un valor mucho más barato de lo normal. Lo ganamos, así que mi vuelo de Ho Chi Minh a París va a ser en vuelo de business class, de clase ejecutiva. Así que es la primera vez, vamos a ver qué tal nos va. Gracias amigos por ver este video, espero les haya gustado, por favor denle like, suscríbanse y hagan todo esto que ya saben qué hacer en YouTube. Síganme en mis redes sociales como Yura on the blog y estoy muy pendiente de sus mensajes y comentarios para ser respondidos. ¡Chao!